Bueno, y los vuelos Río Cuarto, Buenos Aires, Buenos Aires, Río Cuarto, otra vez en peligro, ¿no? Intentábamos averiguar al principio de la semana, todavía no estaba confirmada esta noticia que finalmente se conoció, porque claro, ingresabas al sitio de aerolíneas para intentar adquirir un pasaje más allá del 31 de diciembre y no se vendían los tickets. Y entonces se conoció oficialmente que quedan suspendidos al menos por 3 meses. Este tipo de vuelos en la ciudad de Río Cuarto y que no afectan solamente a la ciudad de Río Cuarto, sino a la región, no solamente al turismo, sino a diversos rubros por los que se viaja. Una empresa de low cost estaría interesada en esta ruta, pero todos son trascendidos hasta el momento. Sheila Tomatis es gerenta de viajes y queremos conversar con ella para ver qué información maneja al respecto. Sheila, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, muy buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué se puede decir? ¿Qué información tienen ustedes como gerentes de viajes? Bueno, como bien vos decías, tuvimos algunas advertencias, en las cotizaciones generales veíamos que ya empezaba a no aparecer el vuelo como posibilidad y la verdad es que formalmente tampoco fuimos notificados como un cese de la operación. Pero ya ha trascendido y ya entre los colegas podemos confirmar que efectivamente el vuelo comercial Río Cuarto-Buenos Aires y viceversa no va a estar operativo por los próximos 3 meses al menos. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que no es una sorpresa, ya que sabemos que históricamente este vuelo siempre tiene como algunos inconvenientes que se hacen muy difíciles, ¿no? A la hora de poder ofrecerlos a los pasajeros. Pero esto tiene que ver con la decisión del gobierno nacional en torno a lo que es Aerolíneas Argentinas puntualmente, o es porque la ruta es problemática y cada tanto se viven este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que hace muy poquito el municipio había invertido 85 millones de pesos para restablecer la ruta en un contrato que iba hasta el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, no te podría asegurar con detalles qué es lo que efectivamente hace a la decisión, pero sí puedo decirte que Río Cuarto Buenos Aires es una ruta que se vende, que comercialmente es rentable y sabemos que la decisión ha sido unilateral desde la compañía, ¿no? De Aerolíneas Argentinas y que a nivel informe lo único que tenemos es que sería simplemente para sacar la aeronave de esta ruta y ponerla en una ruta que a fines turísticos le sirva más a la compañía. Que sea más redituable. Exactamente, exactamente. ¿Y qué se conoce al respecto de que una empresa low cost estaría interesada en hacer esta ruta y si sabés cómo podrían llegar a hacer las gestiones ahí? Bueno, siempre traer una aerolínea y una ruta es toda una logística que tiene que llevarse de la mano con la oferta, con los valores, teniendo en cuenta que tiene que servirle finalmente al usuario para que justamente se desarrolle todo el mercado alrededor de ello, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que hay una aerolínea que tiene las intenciones y la verdad que sabemos que cuando hay competencias intervinientes o cuanta más oferta de servicios haya, para mí va a hacer que el servicio sea mejor y que se pulan algunas cuestiones, así que no podría decirte convencida cuál es la negociación o cuál es la propuesta que ellos tienen. Pero sí que hay una empresa puntual que tiene intenciones de ingresar a la ciudad con esta ruta. ¿Se sabe cuál es? En realidad, puntualmente no lo podemos decir, pero sí se sabe cuál es, porque es una cuestión de preservar también las negociaciones de esa compañía, ¿no? Pero es una empresa noruega. Exactamente. Bueno, ¿y la ruta sería los mismos días y horarios en principio que se estarían manejando actualmente hasta el 31 de diciembre, lunes, miércoles, viernes y domingos? Exactamente. Por ahora y siempre que el clima lo permita y las políticas de la compañía Aerolíneas Argentinas, creo que es eso lo que me preguntaste, ¿no? Que si seguiríamos la operativa, por ahora seguiría tal cual. No habría interrupciones, pero bueno, siempre sujetos a la compañía Aerolíneas Argentinas con toda su política que también está acompañando en estos tiempos, ¿no? ¿Y los vuelos hasta el 31 de diciembre están vendiéndose normalmente? ¿Hay actividad normal? ¿Están saliendo llenos? Tengo entendido que la mayoría sale casi descubierto el avión, ¿no? Exactamente. Los vuelos funcionan, se utilizan mucho para lo que es los negocios y el empresariado de la ciudad. Es también un vuelo que trae mucha gente en todo lo que sería las empresas, las visitas empresariales.
También a nivel lo que es la salida, los pasajeros lo utilizan para hacer trámites en Buenos Aires, gestiones, por ejemplo, las visas, en las embajadas. Entonces sí tiene un uso, se vende, están saliendo, pero también están un poco limitados con el tema climático y eso siempre se supo que es así porque no están dadas las condiciones para que opere bajo todas las circunstancias climáticas, ¿no? Bueno, ahora tengo la información de que en 2017 se autorizó a Norwegian Air Argentina a volar Río Cuarto a Buenos Aires, pero nunca operó. Es la única aerolínea, aparte de aerolíneas, que tiene la ruta autorizada en principio, según la información que se maneja periodísticamente. Y bueno, la expectativa está hecha así, ¿no? Con que se queden cubiertos los vuelos, porque siempre, como vos decís, Sheila, hay gente que utiliza y mucho, y no solamente esto que decíamos turísticamente, sino médicamente, culturalmente, digo, es una ruta que va bastante cubierta. ¿De qué precios estamos hablando cuando hablamos de viajar en avión a Buenos Aires? En realidad es muy variable, porque depende un poco de la época y de también cómo venga vendido el vuelo, ¿sí? Hay momentos en que la ruta puede estar por ida o por tramo en 100 mil pesos. Hay otras veces que la ida y la vuelta te quedan 150 mil o de ahí en adelante. Siempre a medida y como funciona con todos los vuelos, sujeto a la disponibilidad que haya, vas encontrando mayor tarifa o mayor valor en cada tarifa. Bueno, pero por ahora entonces, de el 1 de enero hasta abril, no hay vuelos a Buenos Aires. Es la información que se maneja hoy en Río Cuarto con respecto a los vuelos. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que ir a Córdoba o Buenos Aires. Sí, Córdoba o Buenos Aires o, bueno, nosotros por lo que es vía aérea y si no, bueno, todas las otras alternativas que tenemos vía terrestre. Bien. Sheila, muchas gracias por el contacto. No, de nada. Muy que amable. Tengas un lindo día. Buen día. Hasta luego. Gerenta de viaje Sheila Tomatis, entonces, con respecto a lo que se sabe de los vuelos, ¿no? Y esta información que trascendió y que ya finalmente se hizo oficial de que Aerolíneas Argentinas no está expendiendo boletos, tickets de avión Río Cuarto Buenos Aires. Durante 3 meses no hay vuelos hasta que se conozca alguna otra información. Está esta empresa noruega interesada elevando una propuesta que veremos cómo se resuelve para Río Cuarto y para la zona en general. Pausa, ya seguimos con más.